Here's another one. Hemos vuelto. Hola, 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 hola. Vamos a hacer bailecitos. Y vamos a hacer bailecitos en el juego en el que no se hacen bailecitos. En el juego en el que solamente se lee. Increíble, pero cierto. Hoy, bailecitos. Y nada más que bailecitos. Y seguramente también ponernos trajes ridículos que no nos llegamos a poner. Porque no teníamos desbloqueadas las cosas, aunque ahora sí. Y puedo hacer esto. El primer look no estaba mal de detective. Pero por otra parte... Sí, ¿por qué no? Empecemos bien. No puedo poner compañero en este... En esta canción. Porque es la del tutorial, interrogación, y no hay compañero. No me deja, mirad. Partner, no existe. Pero vale, ok. Bueno, supongo que el compañero lo pondré al azar también. Aunque no sé si en esta dificultad hay que desbloquear compañeros de todas maneras. Así que lo dejaré por defecto, por si acaso. Sí, por si acaso no le toco. Y ya está. Aunque imagino que la gente saldrá con los trajes que les haya puesto anteriormente. Quién sabe. Lo importante es bailecitos. Así que hoy no será muy largo el live stream, lo más seguro. Pero serán muchos bailecitos. Ahora, como ya digo... Comparado con Persona 3 y Persona 5, creo que es más difícil superar las canciones en All Night o modo experto por hablar en cristiano. Pero creo que si lo superas prácticamente tienes que garantizar el Brilliant, lo cual es completamente irrelevante, pero vamos para allá. A ver cuántas dan tiempo a hacer, no sé si dará tiempo a hacer todas. Espero no tener que repetir muchas, pero quién sabe. Y en principio intentaré no subir la velocidad, pero... Puede que tenga que hacerlo. Dios, no me acordaba de eso. Nota pulsada terminada en Scratch. Creo que es la última canción en la que hay que hacerlo. Porque si hace tiempo, o sea, si perdí la práctica bailando las canciones del Persona 3 y del Persona 5, imaginaos las del Persona 4 en experto que lo bailé, o sea, que las hice... Mucho antes, cuando salió el juego, evidentemente. Así que espero no tener que repetir muchas, pero habrá que repetir algunas, seguro. Aunque estas me importa menos repetirlas, porque por lo general, salvo una o dos... Me gustan todas las canciones. Porque Persona 3 y Persona 5, honestamente, la calidad varía un poco más. O por lo menos mi gusto por ellas. Pero como soy yo el que está haciendo esta movida, puedo decir que la culpa es del juego y de la sociedad y definitivamente no mía.
Ahí me he metido una nota de más. Ups. Aunque no me han cortado el combo, creo. Joder, espera, vale, he perdido completamente el ritmo. Una lástima, iba bien. Esos fallos que he tenido ahí me fastidiarán el Brilliant. ¡No! ¿Veis? Es más fácil fallar, sin embargo, hacer un miss no te quita el Brilliant. En el Persona 5 es más fácil superar la canción, pero juzgan más duro el Brilliant. En cuanto haces un miss es como ya no, Brilliant no. Ahí he tenido un despiste y han dicho, bueno, venga, no pasa nada. Así que con un poco de suerte intentaré hacerlas en Brilliant, excepto las últimas, claro, pero bueno, eso ya. Teddy, contigo sí que tenemos, vale, aquí sí que tienes compañero automático, a ver quién sale, porque creo que desbloqueas un cuarto compañero. Sin embargo, en el 3 y el 5 creo que son tres compañeros, pero los puedes cambiar 2 a 2 y cosas así. Vámonos así, no veo por qué no. Me parece que tengo que cambiar aquí los accesorios y los trajes de forma independiente, pero bueno. Coño, esa parte es jodida. Vale, no, espérate. No me he enterado de la película en la mitad. No se ha visto. Ha hablado dos veces Margaret, lo cual es sospechoso. ¿Podía salir como compañera en canciones normales? Joder, ¿por qué esa parte la hago tan mal? Voy a tener que subir la velocidad de esta. No me estoy súper enterando del orden. Primero sin compañero, evidentemente, aunque tampoco lo estaba haciendo muy mal. Dios, no le da una. Dije que no lo quería hacer muy rápido, pero esta canción la necesito, la velocidad. Algunas notas no veo cuando quiero que termine de pulsarlas o empezar. Necesito toda la ayuda que me puedan proporcionar. Todas fueron las canciones de Teddy suelen ser raras. ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Cómo no me han quitado el combo? No tengo puesto ningún modificador extraño, ¿verdad? Ahora después lo comprobaré. Con estar en verde para que aparezca el compañero en el segundo
Ciber realmente me vale. Pero lo estoy haciendo bastante mal. Es Margaret, como imaginaba, qué raro. No es común que salga de compañera. Estoy teniendo bastantes cagadas. Puede ser que en esta sí que haga simplemente stage clear, aunque dije que era difícil en este juego hacer stage clear y no brilliant, porque usualmente te echan bastante rapidito. Pero creo que esto va a ser un stage clear. Curioso, en la canción anterior, como era rollo tutorial, no salía, y era en el mundo real, no invocaba a la persona, ¿verdad? ¿Ves? Brilliant. Y sin embargo tenía 35 goods, o sea, la he liado pardísima. Pero es que las canciones de Teddy por defecto no me se dan bien. Es un oso, no debería poder bailar. Que hagan como el perro, que lo sacrifiquen. Uf, esta no me acuerdo. Vamos a ver, tiene 18 estrellas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, sí. Aunque tengo que bajar la velocidad. Lo único que tengo puesto es el Tatsuhime Charm este, porque te da 50% más de dinero gratis. Pero no tengo puesto ningún modificador y, sin embargo, en la canción anterior, yo juraría que me tenían que haber cortado el combo en muchos goods que he hecho. Pero vale. A lo mejor el combo me ha salvado el Brilliant un poco. Era más rápido de lo que yo pensaba. Por eso me gusta subir la velocidad de las notas, porque las veo venir antes. O sea, con más precisión a dónde pertenece. Pero como ya digo, intentaré hacerlas en velocidad 4, porque si no abuso demasiado del 7. Coño, esa parte no era fácil. O sea, un poco juntas las notas. Ah, me ha vuelto a pasar.
Este remix es para cuando quieres, cuando quieres ir a dar un paseo por la ciudad, pero tienes prisa. Y es otra canción que utiliza lo de mantener pulsado y scratch a la vez. Pues no lo recordaba. ¡No! Madre mía. Un par de liadas. ¿Tu compañera de la dificultad experta es Nanako? ¿No era ya Nanako? Tiene que ser Brilliant, solamente tiene un par de cagadas gordas. Oh Dios, dos mises. Ups. Se han sido gordas, sí. Sin embargo, esto en el 5 y en el 3 me hubieran dicho, no, stage clear, repite, y oh joder. Sobre todo para desbloquearlas, que no tengo desbloqueadas todavía todos los eventos del Persona 5. Del 3 creo que tal vez. Pero del 5 tengo que volver a hacer Brilliant porque es como, no, y joder. Ok, vale. Ah. ¿Por qué lo tenemos como no terminado? ¿Esto lo intentamos hacer? Oh no, es una de esas canciones, ¿a que sí? Las que dije que se me dan muy mal, ¿pero no la llegamos a superar? Pensaba que sí, no me super apetece. Anda, mira. Traje de servir tofu. Tengo comprados todos los trajes, o debería tener comprados todos los trajes. Aunque no sé si todos los accesorios, luego lo miro. ¿No completé esta canción ya? Ahora venía la parte. Ah, no, no. Joder, he soltado. Me han engañado. Se me ha ido el dedo, no es momento de cometer esos errores. Let's do this together.
La cagué. Las dos de la izquierda que vinieron no las vi. Ni verlas. ¿Ves? O fallas. O haces brilliant. Las dos esas notas de la izquierda, de todas formas, esta canción es una de las que voy a necesitar velocidad. Algunas vienen juntitas y me engañan. El ritmo de algunas cosas es antes de lo que yo pienso y como están así juntas no lo anticipo. La parte esa del final, meten unas ahí por la izquierda que es que no he visto, estaba mirando a otro lado. Pero esta tendría que estar superada. ¡Ay, Dios mío! ¡Soltado! Tiene algunas partes un tanto incómodas, pero bueno... No es todo lo malo. Esta vez no. A ver si las he visto, ya está. Podrían haber metido en el 3 y el 5 a las personas haciendo el mamarracho también. Con lo que mola. Son esas cosas. Un miss, no me he dado cuenta. Sé que un par de los goods ha sido por no mantener pulsadas las notas pulsadas, que había que mantener pulsadas. El resto no me he enterado, la verdad. Y eso es malo, pero bueno. Ah, no, sí, una que no pulsé pero no me llegó el dedo. Vale, bueno. Se podría hacer, a lo mejor. Pero bueno, vístete de mamarracha, por Dios. Ok, no tenías por qué tomártelo tan al pie de la letra. Pero vamos para allá. I will challenge this upon the Shirogane family name. I want you to light up this stage. Ah, he dejado la velocidad al 5. Cambiémoslo.
Aunque seguramente tenga que volver al 7, la verdad. Me voy a rendir bastante rapidito y decir, no, velocidad, quiero verlas. Porque la verdad es que ayuda... ¡Oh, Dios mío! No, 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 pero vamos, ni de coña. Ni lo voy a intentar que le den... Y aún así... Un poco lento para mi gusto. Dios, cómo me he saltado esa, si es de las grandes. Da igual. Y ya con esto ya es mejor que la película de Cats. Fallo ahí, pero bueno. No se ha visto. Esta la han puesto 18. Era complicadita. Creo que tengo que elegir los accesorios también al azar, porque si no, no creo que no se van a poner los accesorios nunca. Ahora que lo pienso, mierda. Porque va como en distintas categorías, se me olvida. Ah, la velocidad está al 7, espérate. Vamos a volver a cambiarlo tontamente, pero bueno. Porque volveremos. La lentitud. Here, let all our feelings...
que no hay que... Ok, me he dado cuenta del fallo. No son de mantener pulsadas todo el rato y que soltar una antes que la otra. Vaya. Aprovechemos. estoy jugando en Play 4. I'm eager to see your elegant dance, Yukiko. Hobbit, hobbit, heartbreak, 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 heartbreak. Míralo, hay que soltar con el ritmo de la canción, pero no me estaba dando cuenta. Ahí me lo han colado, me lo han cambiado. ¿Cómo se hace eso? Joder, Teddy, estás chupando muchísima cámara últimamente. No, ala, que pronto. De todas formas, estas canciones de vez en cuando dejan huecos sin notas. Es increíble, no han decidido meter scratches porque sí y dejar momentos de nada, segundo de silencio entre estructura de notas y estructura de notas. ¿Cómo se les habrá ocurrido algo semejante cuando podían haber metido 27 scratches ahí en medio? Que en el 3 y el 5 yo creo que meten scratches por meter, por subir la dificultad de forma artificial. Y aquí es como, ay, mira, sigue el ritmo de la canción y no pasa nada, no se ha muerto nadie. Perfecto, buen trabajo. Supongo que vale también, aunque prefería el look de antes. Pero el azar decidirá. Pero entonces sí que se ponen los accesorios. Ok, entonces ha habido mala suerte antes con accesorios. Se me olvida. Bring it on, I'll do this. Yosuke, I have high hopes for you. Va a salir Chie de compañera, clarísimo, vamos. Ha hablado ya dos veces la primera de ella, suele ser un indicativo. Okay, bring it on whenever!
Ese cambio no era cuando yo creía. Y para qué mantener pulsado, eso no va a cambiar. Menos mal. Ahora es cuando viene Teddy. No, o sea, estaba clarísimo, parece que se había rayado Chio así. Que parece que se había rayado Chio en Looking Good, Looking Good. Digo, no tienes más frases, por Dios. ¿Te has dado un algo? Ah, tres good, qué lástima. Looking Good. Esta no es difícil, la verdad. Esta se podía haber hecho. Ah, esta es buena. Todas las del prota, qué cabrón, como chupa cámara. No, esto es demasiado estándar. Así es. Ahora estamos hablando. Ahora estás hablando mi idioma. Además con el traje de Dojima. Y la cabeza de Dojima. No podemos fallar. Creo que esta es una de las que originalmente me hice la primera vez que jugué King Crazy. Recuerdo cosas. Esa estructura mola un huevo. ¿En serio, Chie, de nuevo? ¿Habéis visto ese espacio sin notas? Increíble. ¡No! ¡La cagué! ¿Por qué a veces me da por pulsar las lentas? No me lo puedo creer que la haya fastidiado ahí. De todas formas ya la he fastidiado antes, pero la he fastidiado más. Margaret otra vez. Well.
Claro, que tienen que poner a Margaret en las canciones en All Night porque la necesitas para desbloquear la dificultad en sí misma, me parece. No puedes haber bailado su canción antes, creo. Esta canción es un King Crazy fácil. Fácil, fácil, fácil. Y puede que la intente repetir algún día cuando quiera sacar King Crazies. Pero esta va a ser una de ellas, vamos. Esta es fácil, rápida y buena, pero la he cagado en dos partes. Muy tontamente, además. Pero bueno, la cabeza está bien. No tengo mucho para elegir contigo, me parece, ¿eh? Bueno. Trajes, esta no tiene muchos, pero bueno. ¿Cómo era esta? Creo que esta se me daba regular. ¡Ok! No se ha visto. Even a child can be a dancer once they're on stage. Here. Wasn't that great? Joe is a loose ¡Hala! Ya la he cagado. Además, la primera que me parece que ha comentado cuando ha salido a bailar la chiquilla ha sido la Cruella de Vil. Se dejan bailar hasta una chiquilla, o sea que nos va a matar para siempre. Creo que esta no es la que se me daba mal. La que se me daba mal es la de Yunes. Que es la otra de Nanako. Vale, ahí sí que se me ha dado mal. Dios, me han bajado hasta blanco. Es la presión de que me esté mirando la Cruella de Vil, seguro. ¿Qué estoy haciendo? Joder, madre mía, la estoy tentando a la suerte mucho. Qué mal, lo he hecho por ahí a mitad. No se ha visto. Sal corriendo, chiquilla, por Dios. Corre. Pies para que os quiero. Oh, Dios, otra de T18 estrellas. Cámbiate el traje.
Bien, también me gusta, perfecto. Esto es todo lo más parecido que vamos a ver bailar al narizón. Aunque es una lástima. Seguro que podría. No, tío, no le he dado. He puesto el dedo, pero no se ha pulsado la nota. Vaya. Joder, la estoy cagando. Joder, madre mía, la picha un lío. Por lo menos ha salido el compañero. Y luego ya la he cagado. Por lo menos van a juego. Ahora, las gafas de Kanji molan más que las tuyas. Por amor de Dios, la estoy liando pardísima. Teddy, no se me dan bien tus puñeteras canciones, la verdad. Teddy mal. Intentamos a ver si conseguimos el stage clear, ¿eh? Contigo. Por los pelos. Pero muere que altibajos. Uf. Ok, me sirve. Pero tengo trajes más ridículos. Están teniendo suerte y no poniéndoselos nunca. Kanji. Y ese Wood. Bam.
la intro de verdad. Joder, ya la he hecho. Esta canción la verdad es que me favorecería bastante hacerla en rápido. Así no cometería esos errores. Ah, por lo menos no ha habido ningún miss, pero hasta a punto. Mal. Oh, me han dado traje por usar traje. Tío, macho, las del prota son todas buenas. Estoy por dejarte el traje, pero... Mierda. Ok. Persona 4, Dancing All Night. Yeah, bring it on. Esta era jodida, pero esta mola también. Sabía yo que alguna tenía que hacer. Ahora, sin embargo, ese wood es mentira, pero bueno. Ya
Por lo menos esta canción son 19 estrellas, pero no ponen dificultad artificial porque sí. El ritmo lo siguen. Qué lástima, unos poquitos errores que he tenido por ahí en medio, tontos. Uno que ha sido mío, además. De, ¿para qué voy a soltar? ¿Para qué voy a mantener pulsada la nota de mantener pulsada? Pero por lo menos es más o menos razonable. Y esta canción mola un puñado. Es la diferencia entre el 3, el 5 y este. Para mí. Oh, Dios, esos dos mis sí que la lié ahí. Pero que aquí pasas de canciones de ah, bueno, esta canción es decente, de esta canción es decente, ah, esta canción mola un puto huevo. Y esta creo que es mejor de lo que podría parecer. Ok, a ver, es tentador, pero bueno, venga. Menuda combinación. Ok, no, no era ese el ritmo. ¡Hala! ¡Que de puede que le suba un poco la velocidad esta! Es porque a veces le doy muy pronto, a veces muy tarde, porque no estoy súper seguro. Como por ejemplo ahí. Qué raro, no sé a veces cuándo. Madre mía, la estoy liando. Es maravilloso. Si esta la pusiera en más velocidad, seguramente pillaría mejor un par de las partes que es como, espera, no, esto no era aquí. Que le da muy pronto. Dios, qué tres misacos. Además se ve dónde, en la estructura, sí, ahí.
Esta creo que no se me daba bien. Seems difficult. Very well then. I accept this challenge. Well, time to do this. Good luck. La silueta que se ve en el compañero es el compañero que va a salir. Okay, menudos goods para empezar, chaval. Seems difficult. Very well then. I accept this challenge. Naoto. Creo que esta la voy a subir sin pensármelo dos veces. I can do this. Naoto, ¿por qué tenían que ponerte el jazz extraño e imbailable? ¿Tú has visto a alguien bailar jazz? Habrás visto a gente fingir que le gusta, pero poco más. Joder, ¿qué ritmo es ese? ¡Hala! Lo he visto antes de darle, que le iba a dar muchísimo antes de tiempo y aún así. A la madre mía. Las canciones estas son un gusto adquirido. Básicamente tienes que sufrir para que te guste, pero realmente te gusta. O solamente te has esforzado para que parezca... No sé, no la voy a repetir. Tampoco tienes muchas opciones, pues ponte el gato muerto en la cabeza, vamos para allá. Here goes. This is going well. Hurrah!
Ay Dios, ahí ya la lié. Este reboot del guardaespaldas es un poco raro. Había una zona que vamos como burro por garaje. Ah, tío, esta es muy buena también, me cago en Dios. Hay muchas que son muy buenas. Ok. Pues esto es lo que vamos a hacer. Yo no quería. Es el azar. Estabas mejor con el traje de guardaespaldas. Aunque bueno, mejor... tiene matices. Solo podían mejorar esto si saliéramos con las algas en lugar de con el bañador. ¡Ay, Dios! ¡Qué liada! No me he enterado. No se ha visto. Era de prueba. Con el patentado movimiento de dar vueltas en el primer fiber, o es que ya hemos hecho otro fiber. Es que solo tiene un fiber esta canción.
¡Hala! ¿Cómo he cagado esa parte, Dios? Nada más que solo cuenta como Good. Dios, me han engañado. De repente hay que hacerlo más lento y no me lo esperaba. Esta canción mola un montón. Hay algunas que es que son muy buenas, macho. Lástima que le cagan dos punticos. Mira, los cuatro Goods, qué lástima. Hoy vamos a hacer nada más que bailecicos, de hecho no estaré mucho más rato, pero bueno, ¿cuántas? O sea, aún quedan bastantes, aquí son bastantes, o sea que... Seguramente lo tenga que hacer en dos veces. Lo haré en dos días. Demasiado estándar. Mejor. Ah, es verdad, esta partida. Esta no, se me da muy mal. Pero es que ya el protagonista ya ha bailado las canciones buenas, ahora tiene que bailar lo que le gusta el baile este. El tango de la muerte. Joder, ¿qué estoy haciendo? Ready whenever.
Joder, he cagado ahí. No te acerques, Rise, en este baile al prota, que está... Nadie está a salvo en este momento. Esta se me hace súper complicada. Porque hay que hacer... Las notas verdes son de mantener pulsado nada más que un momentito. Es como hacer unas dobles, pero mantener pulsado un poco y ya está. Esta es la que se me da mal. Le han puesto 19. Uf. ¿No tienes más trajes? Ok, me vale. Creo que tengo la velocidad ya subida y la voy a dejar. Porque aún así es lento. La velocidad aumentada la verdad es que ayuda, porque esta canción yo creo que me costó un huevo superarla originalmente. Creo recordar. No, cuidado. Esta, sin embargo, sí. Joder, macho, qué obsesión.
tenemos que tener algo distinto. Okay. Let's have some fun. Let's go get it. I can win this. I'm looking forward to this very much. Here's another one. Perfect. How's that? All right. No he bajado la velocidad de las notas, la tengo que bajar ahora. Pero ya no. Para la siguiente. No se ha visto, así aprovecho. Que si no te acostumbras a lo bueno. Eso mal, Dios, no tengo que parar cada puñetera vez, pero la costumbre. Darme un minuto, por favor, un segundo. Perdón. Vale, ahora sí, esta es la buena, de verdad, de verdad. Okay, let's get going. Como iba diciendo, era de prueba. No sé por qué no he hecho dos scratches. No sé en qué estoy pensando. No sé por qué. Hago una nota. No, hago dos notas y un scratch. Cuando es una nota y dos scratches. Ni puñete. Dios. Y da igual que no aprendo. O sea, lo sigo intentando hacer igual todas las veces. Y lo veo y digo, no, espera, no puede ser. Increíble. Y ese da igual. La verdad es que con más velocidad se queda mejor el ritmo. Pero ya me da igual, ya no importa. Esta es la de verdad. Perfect. So cool, so cute, so impressive.
No me puedo creer que la haya cagado ahí, pero bueno. El principio no sé por qué demonios se me atraganta. Y una parte del final que la he cagado porque sí, pero bueno. Aprovechemos. Bueno, me sirve, pero quítate el bañador, por Dios. No tardaré muchísimo más en terminar, pero bueno, continuemos un poquillo. Como ya digo, hoy no va a ser muy largo. Ok, si son seguidas, vamos a darle seguidas, no a cuando te apetezca a ti. Amor de Dios, se me está quedando atascado. Y no le doy. Se me atasca el dedo. Ya estoy haciendo antes el scratch que la nota, no me lo puedo creer. Sí, no te rayes otra vez.
How's that? Hell yeah! ¡Hala! Y bien, he soltado ahí, bien. Por raro es que haya salido Chia aquí, no sé cómo le van a quedar ganas de hacer Best Friends. Y al final. Un momento, ¿tenía tres, Nanako? Mierda, pues son complicadas, pues suelen ser lentas. Vamos a probar sin subir la velocidad, pero seguramente suba la velocidad. Sí, voy a subir la velocidad. Vamos, cuanto antes mejor. No había que soltar la vez. ¡He hecho ahí! ¡Oh! This looks really hard, but let's do our best. Seguramente no iba a llegar al segundo fiber en verde. ¿Qué estoy haciendo, santa madre de Dios? Thank you.
Joder, qué mía. ¿Cómo demonios he hecho eso? ¡Madre mía! Completamente al revés. Otra vez esperaba algún otro compañero nuevo. Las de la izquierda se me han colado completamente, no las he visto, pero ya me da igual. Dios, la trama. Se me han colado dos por la izquierda que he hecho así. ¡Ush! Completamente. Pero esta no es mi más favorita, honestamente. ¡Oh, Dios! Y esta tampoco. Vaya, dos seguidas que reguleras solo. Qué interesante, ¿qué es esto? Persona 3 y 5. Aunque más el 5 que el 3, no voy a mentir. Quítate eso, no, tú, espera. Tú al azar. Lo malo de los remixes de Lotus Juice es que le gusta meter mucho rap random improvisado. Esto va a ser otro 7. Pero vamos, lo tengo claro ya. No me hace falta darle a las notas todavía. Y claro, ¿cómo interpretas en un baile también un rap? Es complicado. Usaban mucho en este juego, más de lo que recordaba, lo de mantener nota pulsada y terminar con Scratch. Dios, no me acordaba. Para nada. Feel my passion.
choose Wicked as a source, of course, you get accused soon. Be careful who you choose to speak in back room. Jealousy, jealousy, running like sonic boom. It's messed up how anger and hate you lose. Large in the door, leaving scores. Curiosamente han decidido ni intentarlo y estamos poniendo las notas de la música de fondo más o menos. Joder, ya se me ha colado una. Ok, vale, no ha estado tan mal. Pero es que en todas hay algún remix de Lotus Juice y en el 3 y el 5 la verdad es que son más chungos que este. Pero los temo. Porque claro, ¿qué notas pones? ¿La música? ¿Pones la letra? Es random. ¿Oh? ¿Cuándo? ¿No he bailado contigo antes? ¿Cuándo? ¿Desde cuando tenemos un traje navideño? Ok. Antes no hemos bailado con traje navideño, ¿verdad? ¿Por qué? Ok. Ok, here we go. This is nothing I can't handle. Well, time to do this. Good luck! Se me ha olvidado bajarlo. All right, I can handle a challenge. Let's do this. Ah, perdón. Vale, continuamos. Nos ha visto. I want you to excel. I expect great things from you. Sí, lo voy a subir a las 7, sí. Time for the show of a lifetime. Give us a great show. We are living our lives. Yeah. Above it, so I did it. Permission. There. All right. Perfect. Come on, let go, baby, more. Don't you know you're ready on a jump? Yay! Turn us to the bone, keep walking on a go, but I don't use it. I've been cruising. Yeah, London, all set. London, London, cooking, reaching my maximum capacity. Wanted, wanted, wanted. Give me shots to give my identity. Me ha acelerado. Very nice. About you. I'm spinning the final thing.
yourself. Grab your things and wish your chance. Find your own rhythm and dance your own dance. Please, lend me your power. No me jodas que lo he hecho. Bah. He puesto las que no eran. Pues lo vamos a dejar aquí, pero antes... Okay, let's keep going. ¡Oh! No está mal. All right, I'm gonna do it. Let's get it started now. Don't think. Don't worry, we're here with you. Yep. Going great. That's
the spirit, Chie. Now that's our leader. Looking great. You're all synced up. Thanks, Yukin. You're the best leader we could want. Y ya está. Casi se me atasca el dedo un momento y digo, ¡no! Vamos. Vamos. King crazy. What the? How about that? Not bad, Chie. Not a single moment was unguarded. I felt that. Like I realized some secret technique. Y ya está. Starting to get used to this. No es favoritismo ni nada parecido, es mentira. Pues es una buena forma de dejarlo también. Así que eso. Mañana, otra cosa. Esta vez voy a hacer los viernes solamente los bailecitos. Así que lo espaciaremos un poco más. Creo que aún quedan canciones. ¡Aunque son todas chungas! Ok, sí, ¿por qué no? Intentaremos hacer algún otro King Crazy, como el del prota de por ahí arriba, que es fácil. Y eso, pero bueno. Si no, hubiera tenido que repetir... Pensaba que tendría que repetir un par de veces esta canción, porque a veces la cago... Pero esta la quería hacer en King Crazy. Nos vemos mañana o pasado seguramente. Pero no serán bailecitos, será otra cosa. Así que eso. Nos vemos. Hasta luego. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.